Juárez y José Jaime se convierten en nuevos fichajes del Playas de Gandía. Son dos nombres vinculados al Club de Fútbol Gandía que refuerzan al eterno rival. José Jaime, el de Belrogar, el mediocentro con una experiencia bastante dilatada en Segunda División B, en la Tercera División, que va a reforzar, yo creo, de una forma bastante importante el equipo de Chesa, y Juárez, que aporta la juventud y también imaginamos que la calidad en la defensa del equipo. Un refuerzo de José Jaime que viene a tapar la ausencia de Jordi, que ha sido operado recientemente de menisco. Bueno, pues efectivamente, vamos a comenzar con esa noticia, con el Playas de Gandía. Ya lo adelantábamos en las redes sociales del grupo, también Deportes con R, en Tele7, Juárez, el defensa, y también el centrocampista José Jaime, ex del Gandía, que había marchado por motivos laborales a Francia, ha vuelto, estaba entrenando con un equipo francés, nos ha dicho hoy en la cadena SER, pero ya está a tono y ayer, de hecho, se puso bajo las órdenes de Chesa. Y además era uno de los jugadores que se daba por hecho al principio de temporada que iba a renovar por parte del Club de Fútbol Gandía, y finalmente ha dado la vuelta a la tortilla y acaba recalando en un Playas que se refuerza, es el cuarto fichaje en el mercado de invierno, aunque en preferente no lo hay mercado, pero bueno, ya nos entendemos, pero que mientras el club refuerza la plantilla, el equipo no ha dado la talla en los dos últimos partidos. Bueno, y a las incorporaciones de José Jaime y también de Juárez, hay que recordar que el club cerraba la pasada semana la contratación del extremo madrileño Ángel García, que ya ha debutado con el partido en casa del Canalense, y también estamos pendientes del transfer, que a ver si llega esta semana, del jugador Fran, el delantero, y a ver si puede tener ya minutos este fin de semana. Pues vamos a verlo, vamos a ver si finalmente es uno de esos fichajes que aparecen cada cierto tiempo con una nebulosa de incógnita alrededor. ¿Quién lo habrá traído? ¿Quién lo ha recomendado? ¿Y dónde están los papeles? Algún ejemplo de esto hemos vivido en los últimos años. Bueno, y dicho esto, vamos también con otra actualidad que está centrada en la jornada de mañana jueves, porque hoy en Clave de Previsión nos contamos que mañana, después de las últimas asambleas, se va a reunir la comisión por la fusión de los equipos de fútbol de la ciudad, en este caso Club de Fútbol Base Gandía, y también el Club de Fútbol Playas de Gandía. Mañana a las 7 reunión en el Polideportivo. Van poco a poco cumpliendo los plazos que se van trazando y poco a poco también puliendo todo lo escrito, porque van a dejar plasmado también una especie de convenio entre las entidades para ver en qué marco se rige el nuevo club que va a nacer en los próximos meses y que tiene, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, casi casi a los mismos protagonistas de siempre. Bueno, hay que decir que en las últimas asambleas el Playas de Gandía sí que votó a favor la fusión, el Club de Fútbol Base Gandía también en la asamblea. Bueno, pues habló del asunto delante de los socios, pero el que no habló del tema de la fusión fue el Club de Fútbol Gandía, que de momento no se sabe nada hasta final de temporada, si se convoca nueva asamblea, y veremos qué es lo que deciden los socios, si al final hay disolución o no, pero yo creo que ahora todo queda en manos de Vicente Escolano. Porque la duda del Gandía no es si hay fusión, sino si hay desaparición. He visto subir tantas veces esas escaleras a Sendra y a Lloret que tienen que estar cansados ya. La escalera que les lleva a la fusión, ahí estamos. La escalera que les lleva a la fusión de los dos clubes de la entidad. Bueno, pues lo dicho, de la entidad gandiense, en este caso, futbolísticamente hablando. Bueno, y como veníamos contando en los últimos días, están muy calladitos, por cierto, los directivos del Club de Fútbol Gandía, al hilo de las subvenciones del ayuntamiento con el Club de Fútbol Gandía y con el Club de Fútbol Base Gandía. La gente se pregunta por qué, a qué viene tanto silencio. Lo podremos desvelar en los próximos días, habrá hermetismo al respecto. Recuerden, 25.000 para el Playas, 15.000 para el Base, 0 points para el Club de Fútbol Gandía, y siguen en silencio. Bueno, vamos a abrir una alegría hoy miércoles, es la sección de la semana, el equipo de la semana, que hoy llega con muchas novedades de los nuestros y además con alguna que otra sorpresita. Bueno, sorpresitas relativas, por lo menos en la portería, porque Josep del Xeraco es uno de los habituales y además está demostrando que está en un buen momento esta temporada. En defensa, Toti por banda derecha, también del Xeraco, Jaume Costa, calidad en la izquierda, el jugador del Villarreal. Y atención a la novedad, Alfonso del Villalonga, el Villalonga que está ahora mismo coliderando
la segunda regional y que se impuso con justicia el pasado fin de semana por 2-1 al Real de Gandía, y Alfonso fue central y autor de uno de los goles. Y otro clásico, Iván Ferrer, del Portuarios, también en el eje de la zaga. En el centro del campo, banda derecha para Vicent del Tabernes. Por la banda izquierda aparece Joaquín del Rafael Cofer, y en el doble pivote, atención, Carrillo, nuestro xeraquero, que con su equipo el Cullera ganó este fin de semana al Borriol 0-1. Y también Víctor, que fue el autor del empate por el Tabernes. Tabernes, Xeraco y Villalonga son los protagonistas del equipo de la semana de esta jornada. Álvaro de Xeraco y David del Villalonga, que también consiguió uno de los goles de la victoria de su equipo, son nuestros dos estiletes en esta jornada. No nos ha quedado mal, 4-4-2, bien plantaditos. En fin, buen equipito. Y además está destacando Jaume Costa, que se ha quedado con la titularidad. Este lunes ganaron 3-1 a los Osasuna y está que se sale el gandiense. Sí, señor. Bueno, pues recordamos que estos reportajes lo pueden seguir aquí en las redes sociales del Grupo Radio Gandía, de Deportes con RTL7, Deportes T7 Safor y nuestra página web tl7safor.com. Niquelao. Mañana más. Adiós.